Consiste en que realmente estamos actualizando el carné, el permiso de pesca de cada uno de los compañeros pescadores. Permiso de pesca que totalmente tiene un nuevo formato, un nuevo diseño, como lo queramos llamar, en el cual pues se está actualizando a todos los compañeros pescadores. Tenemos el día viernes, empezamos viernes 21, sábado 22 y domingo 23. ¿Cuáles son los requisitos para tener este carné o quiénes participan todo el sector? Hemos hecho el llamado ya por la radio también, pues, para todos los compañeros pescadores del cantón Salango, Machalilla, Salaite, Pueblo Nuevo, que vengan, porque esta campaña lo que hace es de tratar de que el pescador tenga que viajar a San Mateo a sacar el permiso de pesca. Lo que queremos es tenerlo acá dentro de la caleta, pues, y brindar ese servicio. Los requisitos, si bien es cierto, por primera vez es la copia de la cédula y el papel de votación y un formulario que tiene que llenar y firmar la persona que está solicitando el tema del permiso de pesca. Para renovación, pues, es el permiso de pesca que tiene el anterior, la copia de cédula, papel de votación y el formulario. ¿Curso OMI aquí no se necesita? Por ahora no, tenemos que tener un cupo de aproximadamente 40 o mínimo 30 para hacer la solicitud. Y como se ha venido trabajando, pues ahora parece ser se ha avanzado mucho en esto y son pocos los pescadores que nos faltan. Lo que tenemos planificado para este año también es pedir, de acuerdo a la matrícula de embarcación que caduca en el 31 de este año, vamos a solicitar al capitán de puerto, que de hecho ya lo hicimos verbal, es solicitar la campaña de matriculación de embarcación, que arrancaría en septiembre. Fecha todavía no tenemos definido porque tenemos que enviar la carta y luego esperar la respuesta. En todo caso, es importante la invitación, reiterar, para que todos los pescadores aprovechen esta campaña. Sí, desde luego que sí. Lo que queremos es, ya le digo, el Departamento de Pesca está a las órdenes de todos los compañeros pescadores para cualquier actividad o coordinación que se lleve en lo que es respecto a la documentación del sector pesquero. Están las puertas abiertas y también las organizaciones, lo que hemos conversado con dichos dirigentes, pues algunos compañeros dirigentes, es que las puertas de las organizaciones están abiertas para que los pescadores independientes puedan acudir a cualquiera de ellas solicitando su ingreso.